Francisco del caso Cabal. En pleno verano muchos están pensando en armar maleta y emprender viaje. Para ellos la noticia que viene es perfecta. El dólar sigue a la baja y se acerca a romper la barrera de los 600 pesos. La otra cara de la moneda viene desde los exportadores, que pidieron una reunión con el Banco Central para tratar el tema. Sol, playa y en la arena, vamos allá. Quizás hoy muchos chilenos estuvieron más cerca o derechamente lograron concretar un viaje de ensueño al Caribe o a otro punto turístico en el extranjero. Esto por una sencilla razón: el dólar está en picada. Te vino de perilla que hoy día el dólar esté bajo, ¿no? No, espectacular. Así que vamos, estamos felices por ese ahorrito que nos vino de perilla. Este jueves el papel verde llegó a los 605 pesos, su nivel más bajo desde el 20 de mayo de 2015. Por ello, pongan mucha atención los viajeros. Un paquete típico a Punta Cana para viajar en temporada baja aproximadamente vale $1,300. Ese mismo paquete hoy en día significa un ahorro por persona de aproximadamente 100.000 pesos. Por otro lado, las personas pueden optar a un upgrade en la hotelería, es decir, por la misma tarifa de un hotel 3 estrellas, ahora puedes optar para un 4 estrellas o un 4 estrellas superior. La fiebre del dólar, como era de esperar, cientos de personas llegaron a las casas de cambio del centro. Hubo filas al mediodía. Pensando el valor bajo que tiene para inversión, no para viaje, para inversión. Viajo constantemente a Venezuela cuando el dólar me favorece. Sí, no, sí, la verdad está muy barato y esperemos que siga bajando, porque siempre estoy como yo, bueno, involucrado en todo lo que es moneda. ¿Por qué ha bajado tanto el dólar? La principal razón, la mayor compra de metal rojo por parte de China. Con ello, el cobre nuevamente tuvo una jornada de alzas y llegó a niveles no vistos desde el 2014. Eso impulsó a la baja el papel verde y, según los analistas, es probable que descienda y deje atrás la barrera psicológica de los 600 pesos. Todos los bienes tecnológicos lo vamos a ver también afectados de forma positiva. Los combustibles también lo vamos a ver reflejado. Es decir, tenemos que tener en consideración que el 100% del combustible que nosotros utilizamos lo importamos. Buen momento, según los expertos, para pagar el cupo en dólares de la tarjeta de crédito. La mejor alternativa que hay, si ya utilizaste el cupo y el banco no ha facturado esa deuda en dólares, está la posibilidad de comprar en el mercado esos dólares y directamente por caja tú pagas esa deuda en dólares. Tú la puedes pagar en dólares. Pero la otra cara de la moneda la viven los gremios exportadores de frutas. La caída del dólar afecta directamente a sus inversiones y por ende perjudica a un sector intensivo en mano de obra. La Sociedad Nacional de Agricultura solicitó una reunión con el presidente del Banco Central para tratar el tema. La última intervención al tipo de cambio se registró en enero de 2011. Ambas estaban en televisión y llegarán al Congreso en marzo.